Bai, bueno, arratsaldeon, bueno, hasiera emango diogu ja arratsaldeko saioari, badugu, bueno, beste panel bat edo, izenburua, alteritatearen deseraikuntza, migrante identitatearen deseraikuntza, dekonstrukzion de la alteridad, dekonstrukzion de la identidad migrante. Bueno, ikusten duzuen bezala, baditugu lau izlari, lehenengoa, bueno, Diana Mata Codesal, Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatetik, eta, bueno, berak aurkeztuko diguna, es deseable desmigrantizar nuestras investigaciones. Ordan, bueno, Diana, bueno, pues cuando quieras. Gracias. La verdad es que me hace especial ilusión estar hoy aquí porque mi primera presentación en un entorno académico fue una jornada de Anculegui, hace 9 años, en el 2007. Y aquellas jornadas eran sobre antropología visual y yo presentaba una comunicación que se llamaba Visión metonímica de las migraciones. Y en aquella presentación, en aquel momento, decía que los medios de comunicación transmitían una imagen de la inmigración y del inmigrante que era metonímica, estaban utilizando una parte para representar al todo. En aquel momento, la imagen que había era que los inmigrantes que llegaban a España eran jóvenes, varones, subsaharianos, negros y que entraban en pateras. Como hemos visto en la presentación de esta mañana, la verdad es que los mecanismos no han cambiado mucho en el 2016. En aquella presentación, bueno, era muy fácil desmontar todo esto, porque incluso con datos estadísticos era muy fácil demostrar que no solo varones, no solo jóvenes, no solo del África subsahariana, y que, por supuesto, la mayor parte de las entradas no eran en cayucos, sino que eran a través del aeropuerto de Barajas. Y en aquella presentación yo terminaba diciendo que sentía que era importante poner de manifiesto la selección y lo parcial de las imágenes relacionadas con la inmigración que transmitían los medios de comunicación, entre otras cosas porque reforzaban procesos de alterización, de creación del otro, que son a su vez mecanismos de legitimación de la exclusión social. Y sin haberlo querido, pero la presentación que hago hoy empieza un poco donde terminaba aquella del 2006. En la temática de estas jornadas, que es el encuentro con el otro en casa, todo esto entrecomillado, y en el caso concreto de las migraciones de los inmigrantes, yo hoy me pregunto si con nuestra práctica antropológica no estamos fiscalizando a grupos que ya han sido previamente marcados, que si no estamos a veces, en lugar de estudiar los procesos de alterización y sobre todo de subalterización, de creación de un otro que no es solo diferente, sino que es además inferior en alguna de sus características, respecto a las personas nacidas en otros países, si no estamos, desde la práctica antropológica, cementando esos procesos de alterización y contribuyendo a su invisibilización. Quiero empezar planteando que la otredad es fundamental para la creación de la nosotrosidad o el nosotros. El nosotros o la nosotrosidad se convierte en la medida de todas las cosas, el referente que se vuelve invisible y que no hace falta estudiar. Nos preguntamos o nos hemos preguntado muchas veces qué es migrar, por qué, cómo, pero hay muy pocas investigaciones acerca de, bueno, qué es o qué significa ser nosotros o cuáles son los procesos de creación de la autoctonía. En relación al inmigrante, decir que es un tipo peculiar de otro, ¿no? Porque es un otro entre nosotros. Y también creo que es importante recordar que ser inmigrante no implica haber nacido en otro lugar, porque se puede vivir toda la vida, haber nacido en un sitio y haber vivido toda la vida en un sitio e incluso así ser catalogado como inmigrante, y sino que se lo digan esas llamadas segundas o terceras generaciones. Como dice Manuel Delgado de manera muy irónica, ¿no? Parece que la inmigridad o el ser inmigrante es una tara que se hereda de padres a hijos. La movilidad, por tanto, no parece ser el hecho definitorio central, o al menos no el único, en el proceso de asignación de la condición migrante. Y siguiendo también aquí a Manuel Delgado, creo que es muy interesante plantearnos que la etiqueta inmigrante no es dicotómica, no es inmigrante o no inmigrante, sino que es más interesante pensarla como una variable continua, en función del grado de inmigridad, como dice él. Pensar de esta manera continua yo creo que nos permite mejor analizar procesos de subalterización o de creación del otro, donde la variable movilidad, que muchas veces se concreta
simplemente como cambio de residencia, es solo una de las variables clasificatorias en juego. Aquí se cruza la clase, se cruza el género, se cruzan muchas variables que hacen que personas que no se hayan movido nunca sean categorizadas como inmigrantes y personas que se han movido, su grado de inmigridad sea tan bajo que no se perciban como inmigrantes. Podemos pensar estudiantes universitarios que vienen de Europa o jubilados ingleses y que no son percibidos como inmigrantes. Una vez que hemos creado la diferencia, que hemos creado al otro, el inmigrante, ahora vamos a culturizar la diferencia creada. El propio marcaje como inmigrante conlleva un señalamiento enfático de las supuestas, entre paréntesis, diferencias entre él y nosotros. Y aquí no es casual el uso del masculino, porque habitualmente dentro de los otros también hay otros que están todavía más invisibilizados. El otro inmigrante es culturizado y a menudo se equipara esa supuesta cultura, etnicidad, con su nacionalidad, país de nacimiento o ascendencia. Y a pesar de que hace muchos años ya que se puso sobre la mesa la crítica al nacionalismo metodológico de las ciencias sociales, vemos que sigue imperando cuando asociamos cultura con país de origen. Nuestra cultura, que actúa como el referente, permanece oculto, como si nuestros procesos de significación no surgieran de marcos interpretativos, también colectivos. Las diferencias, vemos, por tanto, se dotan de significado bajo un marco culturizante. Y es por eso que los enfoques de manejo de la diversidad cultural en el campo de las políticas públicas se denominan multiculturalidad, interculturalidad y demás compuestos de la palabra cultura. Si miramos un poco a las definiciones sobre las que operan estas teorizaciones sobre la diversidad cultural y el manejo de la diversidad cultural, vemos que no existe una definición explícita, clara, consensuada, pero sí que podemos observar ciertas tendencias. En primer lugar, que utilizan una visión o una definición de cultura que es básicamente ideacional, es decir, bastante desconectada de las condiciones materiales de la vida. Esto probablemente es así porque hablar de cultura cuando ésta está desconectada de las condiciones materiales sale barato, mucho más barato que hablar de cuestiones de estructura social o exclusión social. En segundo lugar, estas definiciones parecen poner de manifiesto que estamos ante diversidades interculturales, entre denominadas culturas, frente a una homogeneidad intracultural, como si hacia adentro las culturas fueran homogéneas. Y aquí Seila Benhavid, yo creo que nos pregunta de manera muy acertada, ¿no?, si no es el nosotros un sujeto de multiplicidad, diversidad y escisiones culturales, tanto como son los otros a quienes estudiamos. La tercera característica que podemos ver en estas concepciones de la multi y la interculturalidad es que se hace en la mayoría de los casos una traslación a problemática de cultura a identidad. Es decir, la cultura se individualiza de manera crítica en identidades personales, cuando en realidad la mayoría de nosotros, todos nosotros, actualmente conformamos nuestra identidad con pertenencias a colectividades dispersas. Podemos pensar que estamos casi en un continuo acto de travestismo identitario. Vemos que entonces cultura se entiende como meramente ideacional en la mayor parte de los casos, que se asume uniformidad intercultural, frente a marcadas diferencias interculturales y además se ejecuta una traslación a problemática de lo cultural en el individuo. Y entonces yo me pregunto, ¿se ha convertido la necesaria indefinición de cultura en un lastre que no nos permite avanzar conceptualmente? ¿Podemos o debemos empezar a pensar una definición operativa de cultura? Bueno, la respuesta a esta pregunta ya hace muchos años que la han dado muchas personas, entre ellos Edith Wolf, cuando dice que no existe, porque no puede existir una definición de cultura, porque cultura no es una categoría analítica, es una categoría metodológica que nos sirve para pensar. Y cuando dice que las culturas no son unidades claramente delimitadas, aisladas y estáticas, sino campos de relaciones, y que es, por tanto, en el aspecto relacional, tanto hacia adentro como hacia afuera, donde los posicionamientos de poder despliegan sus efectos, y es, por tanto, ahí donde tenemos que centrarnos. En el caso concreto de las personas etiquetadas como inmigrantes, asistimos en la actualidad a un proceso del que yo denomino ciudadanías adjetivadas, que tiene
potencialmente puede ser positivo, pero puede ser negativo. Cuando estamos asistiendo en el campo de estas políticas públicas de gestión de la diversidad, hablar cada vez más de ciudadanía cultural o ciudadanía cívica, otros tipos de ciudadanías que surgen de discusiones que tratan de darle a la palabra ciudadanía o nacionalidad formal, como la asignación de derechos políticos básicos, tratan de añadirle dimensiones de participación más significativas. Lo que sucede en el campo de, de las políticas de inmigración es que en ocasiones estas ciudadanías adjetivadas se dan en un contexto donde no existe una ciudadanía formal. Entonces, la ciudadanía formal, que tenía que ser un requisito de medio, de mínimos, para poder seguir construyendo otro tipo de ciudadanías más, más complejas o más significativas, se ha tornado la vuelta y tenemos que ahora es la ciudadanía formal el máximo y son todos los otros tipos de ciudadanías adjetivadas el camino para llegar a conseguirlo. Entonces, esto puede hacer que parezca positivo una situación en la que asistimos a una sobrecarga de deberes, porque participar cuesta, en el caso de las personas que no tienen derechos formales, en un contexto de escasez de derechos, porque no tienen la ciudadanía formal o la nacionalidad. También las adjetivaciones también abren la puerta a que empecemos a pensar en ciudadanías locales. Y esto es bastante relevante en el tema, sobre todo, de las grandes ciudades. Lo estamos viendo ahora con la gestión del tema de las personas que buscan refugio y cómo empiezan a aparecer voces, digamos, disidentes desde las ciudades frente a la política de nivel europeo o de nivel estatal. Entonces, estas ciudadanías locales yo creo que también nos presentan potencialidades y riesgos. Riesgos porque, por un lado, nos podemos preguntar si no estamos asistiendo a una dejación de obligaciones por parte del Estado que trata de ser compensada de manera parcial por ciudades que no poseen ni los mecanismos legales ni económicos para afrontarla de manera satisfactoria. Pero la parte positiva también nos puede llevar a preguntarnos si desde el hecho irrebatible de la coexistencia corporal en la cotidianidad y el compartir espacios geosociales en la ciudad concretos, se generen verdaderas políticas de vecindad donde los derechos emanen de la mera presencia. Son preguntas que no tengo la respuesta, espero que con el tiempo esto se vaya perfilando más. Para terminar, llamando al aviso, para terminar, plantear que, como el título de esta presentación, la que me preguntaba si es deseable desmigrantizar nuestras investigaciones, pues si por migrantizar entendemos tomar al inmigrante nuestras investigaciones como categoría relevante de análisis de la realidad social urbana, en el caso concreto porque trabajo en temas de ciudad, a priori eso nos va a impedir entender la categoría inmigrante como un producto de procesos de etiquetaje que derivan de mecanismos de alterización y subalterización que son vitales para la creación de visiones armónicas del nosotros o de la nosotrosidad. Esta migrantización no surge de la nada. Yo creo que tenemos que engarzarla con visiones y marcos normativos subyacentes muy potentes que son sedentarios y que entienden la migración y la movilidad como problemático, como una excepción y que, por tanto, construyen el migrar o el moverse o al inmigrante como una realidad problemática que necesita ser explicada. Por eso tenemos tantos estudios sobre migrantes o tenemos la especialización, ¿no?, de los estudios sobre migrantes y tenemos muchos menos sobre no inmigrantes o estudios sobre permanencia o estudios sobre inmovilidad. Entonces, yo creo que si definimos migrantizar de esta manera, creo que no es solo deseable, sino que es hasta necesario desmigrantizar nuestras investigaciones. Gracias. Bueno, pues gracias, Diana. Bigarren izlaria, bueno, izango da Juan Méndez Méndez, UNEDeko unibertsitatetik dator, eta Lavapieseko Herri Batzarreko Migración y Convivencia taldeko kidea da. Bere komunikazioaren izenburua, dándole vueltas al origen en la confrontación del objeto de estudio en investigaciones sobre migración, procesos de colectividad entre bangladesíes en Lavapiés. Pues, Juan, cuando quieras.
Buenas tardes. Voy a presentar una comunicación basada en el trabajo de investigación que vengo realizando desde hace unos 2 años y medio dentro del máster en investigaciones antropológicas y posteriormente en el programa de doctorado ambos de la UNED. Entonces, una primera cuestión a abordar es explicar cómo se configuró la investigación. La idea desde el inicio fue que esta pudiera generar aplicaciones dentro de Migrapiés, un grupo en el que participo que trabaja cuestiones relacionadas con la migración. El primer paso fue precisamente ofrecer a este grupo mi trabajo y decidir la temática de estudio, no a partir de mis propios intereses, sino de aquello que el colectivo pensara que podía serle útil. Dentro de este grupo hay una amplia participación de hombres senegaleses y bangladesíes, pero no de mujeres, y había bastante desconocimiento respecto a estas. A partir de aquí, el proceso se ha centrado en la mediación cultural para acercar al colectivo las lógicas de acción de los sujetos y dónde y cómo se relacionan. La idea inicial fue transformándose hacia cuestiones que tenían que ver con la relacionalidad y pertenencias de personas autodefinidas o definidas por otras personas como bangladesíes y la intersección de estas cuestiones con los roles de género. Pero desde el principio hubo dos cuestiones a responder. En primer lugar, cómo articular una investigación que estaba tan direccionada a personas definidas por el origen con la idea de evitar el nacionalismo metodológico. Y en segundo lugar, cómo cumplir el encargo realizado y a la vez mostrar, dentro de lógicas que delimitaban de manera tan importante el origen, otras maneras de mirar el mundo. Con la idea de contestar estas cuestiones, pues esta comunicación, al igual que parte de mi investigación, pretende contribuir a los debates que se dan en torno al estudio de la migración, buscando herramientas de análisis que eviten el nacionalismo metodológico y la reificación del origen o la etnicidad como elemento principal de clasificación de los sujetos, aspectos que están muy relacionados con la visión del lugar como algo acotado en el espacio y definidor de la comunidad que habita en él. También con observar el espacio a partir de una metáfora de contenedor que genera imágenes de ruptura y discontinuidad y con primar el eje de la procedencia por encima de otros a la hora de observar el entorno de estudio. Autoras como Levitt y Glissiller reclaman nuevas herramientas metodológicas y conceptuales que permitan entender estos procesos alejándose de categorías que estén permeadas por el Estado-Nación como característica definitoria de la organización colectiva y que permitan un análisis más allá de los lazos entre un origen y un destino migratorio. Este marco de análisis debería recoger aquellos enlaces que conectan la cotidianidad de la vida de las personas más allá de la interacción física, teniendo en cuenta la importancia de la migración para determinados sujetos, pero sin restar la posibilidad a otros de mantener sus vidas en campos transnacionales, ni obviar otro tipo de conexiones más allá de la migración. Se trata de recoger y teorizar determinadas redes de relaciones, instituciones y formas de identificación que se escapan a las fronteras nacionales. Los elementos que nos sirven para detectar el nacionalismo metodológico serían, en primer lugar, ignorar o menospreciar la importancia fundamental del nacionalismo para las sociedades modernas. En segundo lugar, naturalizar o dar por sentado que las fronteras del Estado-Nación delimitan y definen la unidad de análisis. Y en tercer lugar, confinar el estudio de los procesos sociales a las fronteras políticas y geográficas de un Estado-Nación particular. A esto habría que añadir otra de las cuestiones sobre las que reflexionar a la hora de realizar estudios migratorios. Si el nacionalismo metodológico esencializa a los sujetos en base a su origen, el énfasis excesivo en los flujos y lo global puede llevar a lo contrario, a un fluidismo extremo que disuelva las pertenencias y los orígenes de los agentes y que subestime la importancia que pueden tener en la vida de las personas el proceso migratorio transnacional y el Estado-Nación y sus políticas. Dentro de esta tensión, fluidez-nacionalismo, hablar de redes de relaciones, de formas espaciales diversas y de nodos de interacción en diferentes marcos de referencia no quita que se deje de lado la importancia del Estado-Nación en la conformación de las migraciones. Este adoptaría la forma de ideologías hegemónicas concretas, que a su vez operarán de diferente manera en interacción con distintos sujetos, debiendo buscarse en lo empírico aquellos mecanismos que contribuyen a fijar determinado orden social. Paso ahora a hablar de algunos autores o planteamientos pues, que me ayudaron a pensar en estas cuestiones a la hora de preparar mi plan de investigación. En primer lugar, sin pretender hacer un despliegue completo de su teoría del actor red, sí que hay dos cuestiones del trabajo de Bruno Latour que me han servido como motivos de reflexión. En primer lugar, Latour propone retrasar todo lo posible la fijación de grupos en torno a determinadas características, fijación que debe hacerse más que desde categorías a priorísticas, a partir de un seguimiento exhaustivo de los rastros que los agentes dejan en lo empírico, mientras realizan acciones para recrear, mantener y delinear agrupaciones. Latour afirma que tanto humanos como no humanos formamos parte de una compleja red de asociaciones a partir de las que nos interconstituimos en relación. Una red de relaciones que varía espacio-temporalmente y donde las prácticas de los agentes contienen tanto una potencialidad de constante renegociación como una multiplicidad de relaciones en diferentes planos.
Por ello, el acercamiento a estas prácticas debe contemplar dinámicas complejas de asociaciones donde determinados elementos sirven como fijadores de una serie de relaciones que deben de ser adecuadamente contextualizadas. Latour, junto a diferentes autores que han tratado esta temática desde diferentes posiciones, entiende que la tradición de las ciencias sociales ha fijado prematuramente determinadas asociaciones, reificándolas y configurando un canon que impide pensar otras formas de asociación. Un ejemplo sería el nacionalismo metodológico. La sociedad, entrecomillada, sería una determinada estabilización de estas relaciones que ha confundido el análisis de las asociaciones que conforman lo colectivo y el Estado-nación, dentro de la necesidad política de solucionar el problema de la representación para convivir. Precisamente en el concepto de colectivo reside el segundo punto a destacar. Definido por Latour como el entretejimiento de fuerzas heterogéneas, como la vinculación en un mundo común, se puede decir que el conformar lo colectivo es tanto una labor del científico social como aquello que realizan constantemente las personas en su vida cotidiana, mientras recrean sus cosmovisiones. Esta es una visión que traslada las políticas de lo colectivo más allá de instituciones burocráticas y gubernamentales hacia aquello que hacen las personas a la hora de sentirse partícipes de determinados grupos dentro de procesos de representación donde determinadas centralidades interactúan en tensión con lo particular enredadas en relaciones de poder. En esta línea, otros autores que pueden ser buenos para pensar son Laclau y Muffet y su revisión del concepto de hegemonía, definida como la articulación comodificativa de diferentes particularidades en torno a puntos nodales que fijan parcialmente el sentido y que se construyen en torno a un antagonismo, es decir, un otro, que a la vez que se erige como tal, participa en la constitución de estas prácticas de identificación. La hegemonía como categoría de análisis implica varias cuestiones en el estudio de los procesos de los que estamos hablando. En primer lugar, los procesos hegemónicos son localizados y a la vez escapan a las lógicas SEMIC que los agentes puedan establecer como significativas en la conformación de un determinado sentimiento de comunidad. Esto permite pensar, siguiendo a Díaz de Rada, que existe un doble proceso en el que las personas, a la vez que participan en relaciones de gran complejidad en cuanto a lo colectivo, también participan de dicotomizaciones identitarias. En segundo lugar, la hegemonía se aleja del campo simbólico, teniendo en cuenta que la constitución de ideologías se realiza en campos discursivos donde los objetos existen y adquieren sentido dentro de un determinado sistema de referencias, donde estas incluyen instituciones y materialidades. En tercer lugar, los diferentes niveles de identificación por los que se mueven las personas y las diferentes combinaciones que estos adoptan en cada sujeto impiden tanto la constitución de sujetos universales como la existencia de un único proceso hegemónico. Estos van a ser múltiples, con diferentes puntos nodales en los que la gente va a participar y, de cara a su análisis, el examen de una determinada situación social llevará a diferentes procesos que no van a estar unos por encima de otros, sino entretejidos, haciéndose necesaria su descripción en el trabajo de campo. La variedad de estos procesos hace que, tal como indican Brubaker y Cooper, sea necesario abandonar el concepto de identidad, por ser algo que dice muchas cosas y ninguna, y desarrollar conceptos analíticos precisos que permitan distinguir aspectos como relacionalidad, identificación o pertenencia. Cuarto, la existencia de diferentes niveles de identificación implica también que el origen no puede ser el único significante a partir del cual erigir lo colectivo, sino que habrá otros que deberán ser tenidos en cuenta. Y, por último, las propias identificaciones de los agentes son resultados de procesos hegemónicos donde determinadas normatividades se erigen como centros de la definición, ocultando otras formas de ser. Pasamos entonces de observar cómo los migrantes se mueven hacia la asimilación en su destino migratorio a analizar las distintas relaciones que conforman la cotidianidad de diferentes agentes en un plano que ya contempla las influencias de lugares y tiempos lejanos, no necesariamente predeterminados en el origen migratorio, pero donde éste puede adquirir importancia y donde la identificación en torno a ser migrante no es solo contextualizada en un determinado entorno, sino interrelacionada con otro tipo de identificaciones. A partir de estas cosas que he utilizado para pensar, pues la opción por la que he optado busca entender la migración como parte de una serie de procesos que no están contenidos en fronteras nacionales. Así, una manera de estudiarla puede ser no priorizarla en exceso para alinearla junto al conjunto de procesos que se van a dar en interacción en un determinado entorno. Este entorno de análisis se convierte en elemento principal a la hora de configurar el estudio, que, aun centrado en una determinada población, permite la apertura a las relaciones sociales que puedan darse entre los agentes en el campo, que no tienen que estar mediadas por la migración y que desplazan, en parte, al grupo étnico de la unidad principal de análisis. Dentro de esta preeminencia del entorno,
El trabajo de campo se está desarrollando buscando situaciones sociales que sean significativas para mis categorías de análisis y tratando de seguir los rastros de los agentes en lo empírico, teniendo en cuenta que se trata de obtener generalizaciones lo más rigurosas posibles, pero que se trata de eso, de generalizaciones, que no van a ser inmediatamente transportables a otros entornos diferentes de los analizados. Algunos ejemplos de estos entornos elegidos, pues asociaciones donde participan migrantes, una mezquita, un colegio, un centro social del ayuntamiento y el espacio público. Además, con la intención de poder ampliar el campo de análisis, la investigación también se centra en lugares donde, a priori, la identificación en torno a la mezcla no es un elemento principal, para examinar otras formas de formación del colectivo y contrastar hasta qué punto la famosa multiculturalidad, entrecomillada, de Lavapiés y las especificidades del lugar se interrelacionan en estas formaciones de lo colectivo. La necesidad planteada de seguir los rastros de las personas se traduce en una etnografía multisituada en entornos que el trabajo de campo previo ha establecido como significativos. Barcelona y Londres como lugares con numerosos importantes lazos con Lavapiés y como elementos de referencia para quienes viven en el barrio, y Bangladesh para un acercamiento a las condiciones de origen. Teniendo en cuenta que no estamos analizando la totalidad de estos entornos, sino algunos lugares específicos conectados a partir del rastreo de asociaciones. Para terminar esta comunicación, voy a pasar a describir, mediante un par de ejemplos etnográficos, una de las cuestiones a las que me ha llevado la metodología que he descrito hasta aquí, la de la formación de fronteras contextualizadas y temporales. En primer lugar, un ejemplo que me atañe directamente a mí, al acceso de campo, y se refiere a la celebración de la fiesta del Cordero en Lavapiés. Esta tuvo lugar en las pistas deportivas de un parque del barrio y, si bien mi intención inicial era hacer un seguimiento de la ceremonia, una vez que llegué allí y a pesar de reconocer a amigos y conocidos entre los participantes y a pesar de haber sido invitado y participado en otros actos religiosos, no me decidí a entrar. El desconocimiento de los códigos y lo ajeno de la fiesta me hicieron pensar que podía ser más una molestia y un intruso que otra cosa. Me quedé fuera y a la salida pude saludar y charlar con varios de mis conocidos que habían participado en el acto. El límite, en este caso, venía marcado físicamente por el vallado de la instalación, pero esta era una concreción de determinados procesos de colectividad que tienden a dicotomizar a las personas. Una segunda cuestión de este ejemplo, que atañe a lo colectivo, tiene que ver con la organización y los participantes. Esta festividad está organizada en conjunto por las 5 mezquitas del barrio, y aunque estas se definen por nacionalidades, la mezquita bangladesí, la senegalesa, esto de entrada diluye el origen como elemento determinante y lo sustituye, en cierta forma, por la musulmanidad. Una musulmanidad que es invocada por muchos de los organizadores y participantes como elementos que les unen más allá de la procedencia e incluso de las variantes del Islam que se practican, y que a la vez es atravesada por el género, ya que la mayoría de participantes eran hombres y las mujeres estaban en el mismo recinto, pero en un espacio separado. Aquellas personas con las que hablé estaban contentas por poder celebrar su festividad y muchos aprovechaban la ocasión para vestirse de manera tradicional y llevar a sus hijos para que conocieran sus tradiciones. El segundo ejemplo está relacionado con el primero en el sentido de que algunos de sus protagonistas son los mismos. En este caso se trata de la pertenencia a Migrapiés, colectivo que ya he mencionado antes. Aquí, si bien el origen hace acto de presencia en el sentido de conformar grupos para algunas actividades, por ejemplo, los comedores, pues unas semanas cocinan los senegaleses, otras los banglas, otras los españoles, por ejemplo. Algunos de los procesos hegemónicos más significativos en cuanto a la pertenencia o no al grupo tienen que ver con el tiempo y la participación. Así, el tiempo que uno lleva participando en el grupo tiene que ver con la implicación y la experiencia y puede llegar a marcar quién tiene más peso en las asambleas. Además, el paso del tiempo origina en muchas ocasiones relaciones más fuertes de amistad y confianza que contribuyen a asentar la pertenencia al colectivo. También la participación origina una mayor integración en el grupo y en esto toma un papel significativo los listados de asistentes a las asambleas, elementos que tratan de marcar quién en un momento u otro tiene derecho a solicitar la ayuda del grupo ante un problema. Estas variables pueden llegar a condicionar que aquellos que, por ejemplo, en la celebración de la fiesta del Cordero podían sentirse parte del colectivo por ser musulmanes, a la hora de pertenecer a Migrapiés establecen límites diferentes de pertenencia. Me he saltado este PowerPoint. Vamos a este. Sí. Estas cuestiones, que están mediadas por elementos que atañen a las condiciones estructurales y su contextualización concreta en las personas. Por ejemplo, Ahmed, que ha participado intensamente durante 2 años mientras estaba en situación irregular, dejó de hacerlo cuando consiguió los papeles. La razón principal que esgrime Ahmed es que la posibilidad de conseguir estabilidad y un trabajo mejor y la enfermedad de un familiar hizo que su familia en Bangladesh le requiriera que mandara más dinero.
algo a lo que se siente obligado, dado los lazos afectivos y la ayuda que estos le dieron para que él pudiera venir a España. Esto implica que tenga que centrarse en trabajar y no en migrapiés. Esta situación, que se da muchas veces entre quienes consiguen regularizar su estancia en España, es a veces vista dentro del grupo como una traición. Participó cuando lo necesitó, pero una vez que mejoró, dejó de hacerlo y no ayudó a quienes les ayudaron a él. Sin embargo, esta limitación en la participación en las actividades de migrapiés no elimina las relaciones de amistad y compañerismo que se hicieron con el paso del tiempo con determinadas personas del grupo. El plano cambia y pasa al contacto personal, a quedar para tomar algo o para hacer alguna cosa. Bueno, pues para terminar, aunque la complejidad de las articulaciones es mayor de la que puedo exponer aquí, estos son dos ejemplos que sirven para mostrar que, dependiendo del contexto y de los niveles de identificación que adquieren importancia en un determinado momento, se producen sentimientos de colectividad que excluyen a determinadas personas e incluyen a otras. Esto no resta importancia a cuestiones como la nacionalidad, el idioma o el género, que siguen presentes, pero sí hace que se construya un complejo solapamiento de colectividades que, sin eliminar las identidades que cada uno siente, sí permiten dejar atrás una visión excesivamente simplificadora sobre el origen y la nacionalidad. Muchas gracias. Pues gracias, Juan. Gure, bueno, hirugarren hizlaria Lucía Etxeberria Vecino da, UNEDeko unibertsitatetik dator eta Madrilgo Unibertsitate Autonomotik. Bere komunikazioa, cuando la nitidez de las fronteras se diluye y las otras ya no son otras, tensiones y perplejidades en torno a las jóvenes ciudadanas de origen marroquí. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo que voy a presentar aquí es una reflexión en curso que está vinculada al trabajo de campo para mi tesis doctoral sobre cuestiones de ciudadanía, género y vínculos de pertenencia con jóvenes de origen marroquí. La estoy haciendo en la Universidad Autónoma de Madrid, dirigida por Liliana Suárez. Voy a retomar precisamente algunas de las cuestiones que ha señalado Diana sobre qué significa ser nosotros, o algunas líneas sobre esta cuestión. Quiero empezar mencionando cómo las dinámicas de inclusión y exclusión son inherentes a los estados nacionales, que requieren siempre de la construcción de imaginarios para definir culturalmente a sus miembros, quienes pertenecen, en oposición a los otros, los excluidos fuera de los límites de la ciudadanía, como ha señalado Liliana Suárez. Otros autores, como Barth y Hall, han analizado el carácter relacional, cambiante, contextual de la identidad y de la alteridad, y Hall, además, vincula las identidades al poder. Él dice que son más producto de la exclusión que de una unidad idéntica y naturalmente constituida. Es decir, según él, se construyen a través de la diferencia y de la relación con el otro, no con lo que se es, con lo que no se es, con lo que falta, con eso que se ha denominado el afuera constitutivo. También se ha señalado a menudo que en Europa los otros, las otras, por antonomasia, en términos de etnicidad, religión, cultura, etc., han sido los musulmanes. El Islam, como bien sabemos, ha sido construido como una fuerza ajena a Europa, pero que ha estado... ¿No se oía? Pero que ha estado sitiándola e invadiéndola a lo largo de la historia. Parece que la llegada de inmigrantes musulmanes en España, especialmente marroquíes, estaría activando desde hace décadas ya la memoria de estas luchas y de estos temores históricos, con toda una serie de acontecimientos globales que han reactivado y dinamizado todos estos imaginarios de choque de civilizaciones, diferencia extrema, oriente y mundo musulmán, dicotómicamente caracterizados. Ciertos acontecimientos políticos y mediáticos, como los llamados casos del velo, asuntos del velo, parecen contribuir a redefinir y a fijar algunos de estos contenidos de ese supuesto nosotros, ciudadanos, pertenecientes a la nación española, esa comunidad imaginada supuestamente homogénea, no problemática, idealizada, etc. ¿No? Supongo que recordaréis cuando en el año 2010 una alumna llamada Najwa fue expulsada de un instituto público de la Comunidad de Madrid por llevar pañuelo, se produjo en muchos medios nacionales un discurso que después de analizarlo me pareció que hablaba mucho más de forma explícita e implícita de ese supuesto nosotros que de ellos. Y voy a mostrar brevemente algunos ejemplos. Hay constantes alusiones en los medios en este momento, en un barrido que hice en abril de 2010, a la idea de la invasión de que, cito, sus normas estarán una vez más por encima de las nuestras, expresiones bélicas,
la guerrilla del velo, la lucha, la causa musulmana, etcétera, etcétera, ¿no? Parece aludir a esa idea de una nueva invasión musulmana, esta vez por otros medios. Además, hay constantes alusiones como a la idea de que el conflicto, y cito, de ABC en abril de 2010, solo puede ser enfocado con plena adhesión a la legalidad vigente en una democracia libre y plural y con un escrupuloso respeto a la distinción y los límites que las normas establecen para la esfera de lo privado y lo público. Otra referencia habla de que lo que hay aquí es un Estado moderno y democrático, que en su día sacó de las aulas un símbolo que merece respeto y admiración, el crucifijo, estas del correo, etc., ¿no? Es decir, hay referencias constantes al Estado español como esa democracia libre, moderna, plural, secular, que incluso impuso límites a la propia religión, la situó supuestamente en el ámbito privado, en aras de esos valores de modernidad, democracia, secularismo, etc. Es decir, se está reafirmando todo el rato nuestra adhesión a un modelo liberal, moderno de ciudadanía. Y lo que parece suceder es que esta definición del Estado nacional se desplaza por una operación casi imperceptible y se extiende al sujeto ciudadano nacional, definido así, por lo tanto, como nosotros, sujetos liberales, modernos, democráticos, etcétera, etcétera, ¿no? De esta forma hay una alusión constante al orden legal y normativo, a esa idea de no parece una buena idea que eso cabe en el Estado de Derecho y sus normas, sus principios, leyes y normas, y esa idea tan habitual de que nosotros, los españoles, cuando migrábamos a otros países nos integrábamos, respetábamos las reglas, etc. Bueno, así, por este desplazamiento vamos quedando nosotros culturalmente definidos también por el cumplimiento de normas del Pacto de la Ciudadanía, de la Ley, del Contrato Social, frente a la particularidad religiosa y cultural de esos otros que no respetan ese contrato social. Creo que es bien interesante preguntarse qué es lo que este asunto del velo vela, en realidad, sobre ese nosotros. Parece que lo que se estaría haciendo, como se hace tantas veces, es depositar esa parte negada, problemática, conflictiva del yo, del nosotros, del nosotras, de lo que nos distanciamos drásticamente y proyectándola sobre esos otros y esas otras, ¿no? Y así el yo puede ser mejor idealizado. Como dice Flesler, en este sentido, las ambivalencias y ansiedades históricas españolas por la demarcación nacional se resuelven mediante la expulsión de ese otro, el musulmán, que convoca fantasmas presentes e históricos, ansiedades y traumas que preferiríamos borrar de la memoria. Nos podemos preguntar qué se intenta borrar con estos binarismos tajantes. Bueno, hay muchas cosas bastante evidentes, ¿no? De entrada, quizá el pasado musulmán, todo ese legado histórico, la pervivencia del legado cultural musulmán convertido ahora en algo exógeno, esa problemática cercanía, ¿no?, cultural y geográfica con el mundo árabe musulmán. Parece que esta necesidad de reafirmar constantemente la adhesión a esa europeidad moderna, democrática, económicamente privilegiada, por cierto, dice mucho de lo precario de esa adhesión, que fue tardía, que fue difícil, que se encontró con toda la resistencia de una Europa que en aquel entonces empezaba en los Pirineos, que excluía a una España precisamente atrasada, poco democrática, diferente. Es decir, se nos caracterizaba con mucho de aquello con lo que ahora caracterizamos a esos otros y a esas otras. En este sentido, Suárez mostró cómo la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en el 86 se consolida como España como un Estado-nación moderno y que produjo en aquel entonces una fuerte retórica de un ethos europeo basado en una ciudadanía común y simultáneamente con nuevas fronteras internas que definían a los musulmanes del norte de África como diferentes y antagónicos. Reafirmar esto en tiempos de crisis, cuando corremos el riesgo de ser puestos a la cola de Europa otra vez, etcétera, etcétera, no es mala idea, ¿no? Especialmente cuando esto se produjo en 2010. También se puede ocultar así un poco esta memoria migratoria dolorosa, esta exclusión, estereotipación, etcétera, etcétera. Se oculta, por supuesto, bajo esta proyección, lo problemático del secularismo en un Estado español donde hay una clara hegemonía católica, etcétera. Y se crea además una fantasía de una unidad nacional que, por supuesto, no existe. Pero además, creo que es muy importante enfatizar, como ya se ha señalado, que la cuestión del género y de las mujeres y sus cuerpos es un elemento absolutamente central en estas retóricas e imaginarios de la ciudadanía, de la definición de las identidades, de las alteridades colectivas. Se han referido mucho a ello Antías y Jubal Davis. Dice también Salazar Parreñas que las fronteras morales de género son los símbolos de la identidad nacional y que transgredirlo significa amenazar la identidad nacional.
Y efectivamente parece que la cuestión del género históricamente ha brindado una oportunidad única a esa retórica civilizatoria y colonial moderna, lo ha hecho desde luego en relación al mundo árabe, y justamente esa habitual idea de que el pañuelo es el símbolo por antonomasia de la paradigmática sumisión de las mujeres musulmanes es una constante en este caso del pañuelo de Najwa, como lo ha sido en otros momentos y en otras situaciones, ¿no? Y además esta retórica del respeto, de nuestro respeto a los derechos de las mujeres, lo que está haciendo es precisamente reafirmar esa pertenencia del Estado español a ese mundo occidental, democrático, moderno, etc., ¿no? Construcción en positivo de las naciones occidentales, que en ocasiones se ha llamado nacionalismo sexual, que me parece un término bien interesante, ¿no? Bueno, hay algunos ejemplos donde se produce esta relación, se habla de cómo aquí en Occidente respetamos a nuestras mujeres, no como en esos otros países cuya democracia es muy cuestionable, como para muchos de nosotros, en un artículo del Correo, por ejemplo, el velo denigra a la mujer, la rebaja, la aleja de la modernidad por la que tantas han luchado, etc. El otro, por tanto, caracterizado por la violencia, la opresión de las mujeres, se contrapone a una nación igualitaria en términos de género, a un sujeto ciudadano igualitario y a una sujeta moderna, liberal, emancipada, autónoma, libre de opresiones y constreñimientos, supuestamente, con capacidad de elección, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco la modalidad corporal, en este caso vestimentaria, la que permite establecer estas dicotomías. Por otra parte, barriendo bajo la alfombra nuestros propios males, nuestras propias opresiones de género, pasadas y presentes, lo cual no deja de ser curioso en un país donde hace días una jueza, por ejemplo, preguntaba a una víctima de una violación si había cerrado bien las piernas antes de ser violada. De esta forma parece que se está definiendo qué modalidades de la feminidad del cuerpo de las mujeres son aceptables dentro de los límites territoriales nacionales y cuáles serían considerados como inaceptables, exógenos, y por lo tanto eso, qué modalidades adecuadas de la incorporación en el sentido de embodiment de la ciudadanía por parte de las mujeres hacen aceptable o inaceptable a toda una comunidad. Hay un artículo en ABC titulado O velo ciudadanía, que lo que dice precisamente es que el velo es lo anticiudadano, o sea que o velo o ciudadanía, no ambos. Dicho todo esto, todo este despliegue retórico tiene muchos, pero un elemento problematizador muy, muy central que se soslaya mucho en el debate sobre el pañuelo de Najwa, que es que muchas de estas jóvenes que lo llevan son de hecho ciudadanas nacionales, lo cual complica mucho estas demarcaciones y estos binarismos claros, que va a generar un intento de reafirmación, como vamos a ver muy brevemente. Como ya se ha señalado, ya el término con el que se nombra a los hijos e hijas de migrantes segunda, tercera generación, alude a esta desposesión de la ciudadanía, con una condición de inmigrante que parecería heredada y que extranjeriza, ¿no? Pero además, algunos ejemplos que son curiosos. Muchas jóvenes me cuentan, por ejemplo, que les piden constantemente el permiso de residencia cuando están enseñando su DNI y su pasaporte. La policía, por ejemplo. ¿Por qué? Dicen ellas, pues porque sus rasgos, sus nombres o apellidos árabes no cuadran. Una chica, Sumaya, cuenta como un policía al comprobar que tiene DNI le dice, pues te habrás casado con alguien para tener DNI. Y ella me dice, es que no podemos nacer aquí. Lo que generan estas jóvenes son desconciertos, sorpresas, mucha incredulidad con respecto a su pertenencia. Y es especialmente problematizadora la idea de que hayan nacido aquí. Es decir, si fueran ciudadanas por haberse casado con alguien, parecería una ciudadanía adquirida. Pero lo de que lo sean desde siempre, desde antes, por haber nacido por derecho propio, resulta más inquietante porque hace las fronteras todavía más difusas, ¿no? Parece como que ese alter ego que hemos puesto fuera retorna desde dentro y resulta un poco inquietante y persecutorio, ¿no? Parecen a veces caballos de Troya que vienen a destruir nuestra civilización, pero desde dentro. Esto se multiplica en el caso de las que llevan pañuelo, por supuesto, ¿no? Pongo un ejemplo. Una chica con la que estoy charlando, una chica musulmana con pañuelo, manga larga, ropa larga, con la que estoy charlando en una asociación del barrio que solemos frecuentar. Estamos charlando, viene una voluntaria y se sorprende muchísimo cuando oye a esta chica hablar castellano. Y le pregunta, ¿pero cómo? ¿Tu idioma?
¿cuál es? ¿Qué bien hablas castellano? Y ella le dice, no, yo soy española. ¿Pero española? ¿Pero cómo española? Y ella le dice, sí, con toda naturalidad, ¿eh? Yo he vivido aquí toda mi vida, hablo español, vamos, es que es mi idioma. Incluso es que yo el marroquí no lo hablo bien. Bueno, la perplejidad es una cosa... no se termina de zanjar nunca esta conversación porque no se lo termina de creer, ¿no? Otra chica dice en este sentido, es que con el velo me ven hablar y ven que sé hablar de cualquier cosa, y además sin acento, y no pueden juntar las dos cosas. Creo que se trata precisamente de eso, de que no se puede juntar en una misma sujeta eso que se había disociado y entonces resulta un poco incongruente, ¿no? Otra joven, Fátima, dice que cuando la ven conduciendo la miran como, ella dice, un extraterrestre conduciendo. Claro, cuerpos concebidos como dóciles, como propios de lo anticiudadano, que de pronto son ciudadanas, hablan de todo, saben, conducen, se mueven, no encaja, ¿no? Y además, y bueno, voy a avanzar un poco rápidamente, no solo rompen dicotomías, sino que rompen las jerarquías de poder en las que se asientan estas dicotomías. Entonces, cuando alguien, ellas dicen, no, te ven con el velo y creen que eres vulnerable, que no te sabes defender, entonces cualquiera parece que va a poder ejercer su poder y abusar de alguna manera. Entonces, claro, cuando te ven que respondes, que le dices, como sigas así, te voy a denunciar, o al contrario, ¿no? Que respondes evocando precisamente con mucha educación las normas de la convivencia ciudadana y el respeto mutuo, etcétera, etcétera, parece que hay algo que genera, en este caso muchas veces, mucho enfado y una especie de intento como de restaurar simbólicamente las jerarquías, ¿no? Una chica en una escena que contaba donde le denegaron el pasaporte por un tema de un pañuelo también, dice, al final, después de una agria discusión, la funcionaria me dice... Vaya, qué bien te defiendes para ser inmigrante, devolviéndola otra vez a esa condición de inmigrante, ¿no? Termino con una breve reflexión en la que quiero señalar que obviamente estoy hablando de los otros y de las otras y del nosotros y del nosotras en una relación que obviamente me incluye como parte de ese nosotras, que yo también, como todas nosotras, me he construido de algún modo en estos juegos dicotómicos y jerárquicos de identidades, alteridades, proyecciones... Y que es obvio que estas perplejidades, sorpresas, ambivalencias y disonancias que me he encontrado a lo largo del proceso también son las mías. Tuve algunas perplejidades cuando una joven, muy al principio del trabajo de campo, una mujer de mi edad, sin pañuelo, trabajadora social, con un lenguaje y una posición política muy similares a las mías, con la que fácilmente me podía identificar, etcétera, etcétera, después de un largo rato de conversación me dice que para ella es pecado, pero súper pecado, bailar delante de un hombre, etcétera, etcétera. Entonces ahí, de pronto, el discurso del pecado me dejó perpleja, ¿no? Tuve varias escenas al inicio de este tipo en las que era a mí a la que le costaba juntar las dos cosas y desde luego me costó esto de abandonar clasificaciones que para mí de entrada eran más evidentes. Así que desde el encuentro con ellas y de sus itinerarios vitales y corporales, parafraseando a Mariluz Esteban, también me vi impelida a revisar y repensar los míos, a resignificar y recontextualizar mis propias luchas, el modo en que se había ido conformando mi propia subjetividad feminista, aquello contra lo que se fue transformando, y desde luego la religión mayoritaria era uno de esos elementos, el modo en que mi feminismo fue en un principio, y en parte por cuestiones biográficas, un feminismo mucho más laicista, liberal, etc., y la desazón que me produjo el mirar alguna de estas cosas en el espejo de esas otras. Entre otras cosas, me topé con la necesidad de reconocer deseos, cuerpos no liberales, como señala Saba Mahmoud, pero en contextos liberales, y de confrontarme con modalidades muy ajenas a las propias, que también pueden proporcionar a las mujeres vidas felices, como señala Abu Lugot. Y esto supone, como dice Mahmoud, partir de una posición no de certeza, sino de riesgo, que desde luego cómoda no es, porque cuestiona algunas certezas culturales muy arraigadas en la subjetividad. El encuentro desde luego puso fin a la tentación autocomplaciente con respecto a que la propia liberación feminista ya se había producido de una vez por todas, etcétera, etcétera. Y bueno, finalizo con una cuestión epistemológica que no es nueva, pero que me parece que siempre conviene repensar, ¿no? Creo que es obvio que todas estas incertidumbres, interrogantes, zozobras, emociones, etcétera, son parte central del proceso de conocimiento, lo han manifestado muchas antropólogas feministas. Creo que hay un nivel de comprensión que proviene justo de que una es parte de esa sociedad a la que estas familias llegan,
Y por tanto, no, la comprensión no proviene solo de esa observación participante, de las conversaciones, etcétera, sino que hay un elemento de introspección y asumo, por tanto, que las inferencias y el conocimiento que surge emana de este tránsito también por mi propia subjetividad, ¿no? Esto no es un la idea de defender un ejercicio de proyección autocentrada, etcétera, pero sí de pensar en cuánto de la propia biografía está implicado en el proceso. Termino refiriéndome a Sophie Cagatini, que señala que el conocimiento antropológico tiene mucho que ver con las propias preguntas agujero, con las propias dudas existenciales, conscientes o no, que la búsqueda de la alteridad y correlativamente de la identidad propia de la disciplina está anclada en problemáticas personales y relacionales que comprendemos con el cuerpo y las emociones y que, paradójicamente, una disciplina que fundamenta su especificidad en lo humano trata todos estos aspectos de lo humano como la flaqueza que se ha de esconder para construir una verdadera ciencia. Creo que nunca está de más repensarlo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias también a Cecilia. Ahora, bueno, vamos a tener, bueno, pues unos 15, bueno, 10 minutos, 15 minutos un poco para vuestras preguntas, reflexiones, sugerencias. Esto en galera, kosunarketak, edo nahi duzuena. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante las presentaciones que habéis hecho y hay algo que me hacía pensar, ¿no? Porque hay, bueno, se veían una gran variedad de mujeres y luego yo notaba una diferencia que creo que habrá aparecido más en el vídeo que hemos visto, de que, a ver, la dificultad o una de las dificultades más grandes de lo que puede ser la integración es ya no solamente la sobrevivencia, que es importantísima, luego la seguridad que te puede dar, bueno, pues de que tus hijos e hijas pues están escolarizados, sino que es el entrar en redes, ¿no? Porque todo el mundo sabemos que las redes nos alimentan de una forma que es distinta a lo que puede ser la educación formal o lo que puede ser las relaciones igual dentro del medio de apoyo familiar, ¿no? Entonces, yo me gustaría preguntaros cuáles serían medios que habéis descubierto que son efectivos para las personas emigrantes, y en este momento concreto me refiero a las mujeres, porque los hombres, por ejemplo, el fútbol es una forma de entrada. Aunque tú no juegues al fútbol, si eres capaz de comentar los partidos o de leer el Marca o cosas por el estilo, desde luego puedes hablar con cualquiera, al menos esta es mi experiencia, ¿no? Yo me monto en un taxi y digo, bueno, ¿cómo va el Atleti o cómo va el Madrid o lo que sea? Y ya no tengo que hablar más, ¿no? Bien. Entonces, yo veo que los hombres tienen esas entradas. Una es el fútbol y hay otras muchas más, el deporte en general también. Entonces, ¿cuáles habéis observado o descubierto o pensado que serían importantes redes para entrar en ese otro universo, que es muy diferente? Porque alguien, por ejemplo, puede decir, yo es que he estado de estudiante con una beca en no sé qué sitio. Eso no tiene nada que ver. O sea, no, ahí no eres extranjera, eres otra cosa. No eres emigrante, pues eres extranjera, pero hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habéis descubierto a través de estas investigaciones que habéis hecho que parecen que son tan interesantes y tan, como si dijéramos, a ver, ¿cómo diría? Captadoras de otro tipo de lenguajes. Bueno, yo si quieres se puedo hablar sobre las, en concreto sobre las redes de asociaciones de mujeres en general y de migrantes en particular. Desde luego, las redes de mujeres, el asociacionismo femenino en general y también de las organizaciones feministas revela un potencial amplísimo de trabajar la solidaridad, la igualdad, la libertad, espacios de autonomía, de empoderamiento.
En el caso de las mujeres migrantes, de tejer alianzas, de espacios de procesos de duelo, de integración, son espacios, desde luego, pues lo que pasa es que funcionan a otros ritmos y tiempos que el asociacionismo general, ¿no? Cuando me planteaba en la tesis que bueno, estos espacios de encuentro entre las asociaciones de mujeres migrantes y feministas, estos espacios no confluyen porque básicamente no se conocen, porque no coinciden en el tiempo-espacio, ¿no? Aparte de las políticas identitarias y otras cosas, ¿no? Pero desde luego las redes, a partir del asociacionismo, puedes confluir con papeles, sin papeles, viviendo en diferentes sitios, o sea, es... para mí es una para resolver conflictos, la democracia participativa y la promoción de la integración social y cultural, como también dice Remei Seppi, y en diferentes estudios que se han hecho sobre las migraciones de personas migrantes, desde luego es el espacio potenciador, ¿no? Desde luego las asociaciones tampoco no es el buenismo, ¿no? No es, dicho todo esto, ¿no? No es la panacea, hay también jerarquías y relaciones de poder, ¿no? Tiranías de las estructuras están ahí, ¿no? Eso de que en el vídeo que marca una compañera que ya no está aquí, también con las migraciones, ha vuelto a su país de origen, como todo tipo de movimientos, pues quién toma la palabra, quién marca, o sea, yo creo que hay que seguir desgeneralizando, ¿no? Estos roles que también se dan en las asociaciones de mujeres migrantes, ¿no? Quién tiene la voz, quién la dice, quién habla mejor, quién tiene las relaciones entre las demás, pero desde luego que también y que a mí también presentan fragilidad en sus estructuras. Y bueno, pues permeadas por la economía y por diferentes razones, ¿no? Pero esto luego para mí personalmente es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro potenciador con sus luces y sombras y que visibiliza, ¿no? Visibiliza. Muchas veces en la sociedad no están del todo representadas, pero no quiere decir que por eso no existan, ¿no? Bueno, yo por dar ese punto con las mujeres, ¿no? Que es con las que he trabajado y con de investigación acción, ¿no? O sea, eres investigadora, pero a la vez también formas parte, ¿no? Bueno, yo igual con ánimo de ser polémica y centrándome en espacios urbanos, que yo creo que en zonas rurales las dinámicas son completamente diferentes. Pero sí que creo que el derecho a la diferencia a veces también pasa por el derecho a la indiferencia, ¿no? Y cuando estamos constantemente hablando de esta necesidad de la interacción intercultural y de que no se queden solo en redes de nacionales, creo que estamos planteando, no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, simplemente estoy diciendo que lo estamos tomando de partida como si eso es lo que debiera de ser y que igual tendríamos que plantearnos antes si, con qué objetivos estamos promoviendo ese tipo de interacciones o en qué momento hay que dejar de señalar a estas personas, ¿no? Lo que decía antes de la condición migrante es más relevante que otro tipo de condiciones o de variables que pueden establecer otro tipo de alianzas. Y partiendo también de la base de que a veces cuando hablamos de estas interacciones interculturales y demás, en el fondo lo que estamos ocultando es que estas personas no tienen los derechos básicos políticos fundamentales y entonces tienes que integrarte, ¿no?, de otra manera. Es decir, da primero los derechos básicos políticos que da la nacionalidad y a partir de ahí lo demás como un extra. Con ánimo de ser polémica, ¿eh? Bueno, pues en lo que respecta a la migración bangladesí, la cuestión es que es una migración sobre todo masculina. Masculina en un primer paso en el que la mujer generalmente viene por reagrupación familiar. Entonces, la familia, digamos que es el núcleo principal de sociabilidad, de entrada, no condicionada por muchas cuestiones, ¿no? Como puede ser el idioma, la propia experiencia de la mujer, ¿no? No sé si decir espabilada, ¿no? O menos espabilada, o
no sabrías, o sea, son muchos condicionantes, ¿no? Educativos, familiares. No hay una mujer prototípica de Bangladesh, ¿no? O sea, hay mucha gente que viene con estudios universitarios, que vienen del campo, que vienen de la ciudad. Algunas vienen al contrario, ¿no? Vienen o solteras o vienen ellas antes que el marido, pero en general es al revés, ¿no? O sea, es primero el marido y luego ya por reagrupación familiar. A partir de ahí, ¿no? Del núcleo familiar, de las relaciones con otros paisanos, pues se generan pues amistades que no solo están enfocadas hacia paisanas, pero generalmente sí. Los colectivos de migrantes, los recursos del ayuntamiento, pues muchas veces también influyen en estas cuestiones. Yo lo que sí que he detectado es que muchas veces se aproximan a partir de necesidades básicas, ¿no? Como puede ser el tema de la legislación, orientarlas para conseguir permisos de residencia, para prolongar la estancia, para obtener la nacionalidad, para este tipo de cuestiones, para aprender el idioma, ¿no? Y a partir de ahí, en este tipo de colectivos o los recursos del ayuntamiento, es cuando muchas veces hay se amplía bastante la sociabilidad, ¿no? Porque además estos colectivos, pues, muchas veces no están enfocados solo por la nacionalidad. Otro aspecto importante es la religión, por lo menos en mi entorno, la religión, y no me refiero solo a ser o no ser musulmana, sino que, por ejemplo, en Lavapiés ahí se generan lazos a partir del sentimiento de religiosidad de gente que es cristiana y gente que es musulmana, ¿no? Y que incluso quedan a rezar juntas, ¿no? Y a partir de ahí pues se generan lazos de amistad. Galdera gehiago edo... Si hay un espacio, yo no quiero quitar a nadie. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de el derecho, si quieres decir, a mi identidad como emigrante. O sea, lo entiendo perfectamente. Y tú has construido, como si dijéramos, también como una entidad a eso. Pero a mí me parece tremendamente importante lo otro también. A ver, porque si tú quieres ser verdaderamente una ciudadana, tienes que tener la experiencia de que el sitio a donde has llegado te acoja. Y entonces por eso a mí me parece tremendamente importante lo que es la figura de esas personas, yo las llamo mentoras, que te ayudan porque tiene unos conocimientos que la comunidad de migración no los tiene y que me parece que son muy importantes a la hora precisamente de poder optar, porque la capacidad de una ciudadanía total es la que tú tienes la posibilidad de optar. Y hay gente que igual opta por olvidarse de su identidad de origen y aceptar la de migrante, y es perfectamente factible, pero siempre que tú hayas podido optar. Entonces, el reivindicar lo primero como lo mejor o darle esa entidad, lo de darle la entidad sí, pero siempre en que la otra persona tenga o la persona tenga la posibilidad de establecer esas redes y luego de decidir cuál es mejor o no, o seguir con esa identidad fluida que navega entre la identidad de origen y la identidad de adopción. Yo tengo muchos problemas con eso de la identidad migrante o inmigrante, porque es como algo que no ha terminado. Me gusta mucho más decir personas migradas, porque se pueden añadir muchos adjetivos después. Yo he podido tener un proceso migratorio en mi vida, que puede estar o no estar terminado, pero además soy muchas más otras cosas, pertenezco a muchas otras colectividades. Y creo que aquí probablemente lo que no acabamos de estar de acuerdo es... que estamos hablando de dos marcos diferentes. Por un lado, creo que hay un marco normativo de lo que debería ser,
Y aquí es cuando yo estoy planteando todos los problemas de las visiones sedentarias y de entender la pertenencia como territorializada, como esos lugares a los que se llegan. Y luego creo que lo que tú estás planteando es una cuestión más práctica, de, bueno, una vez que estás aquí y se dan este tipo de, bajo estos marcos normativos, ¿no?, en el que las personas llegan a un sitio en concreto donde se entienden las pertenencias territorializadas en un espacio concreto, y ahí sí que es importante, como planteas, ¿no?, el papel de esos mediadores o las redes para poder integrarse en otro lugar, en ese lugar. Pero eso no quita para que podamos pensar de manera más amplia cómo sería otra manera de concebir las identidades, creo. Bueno, ba, besterik gabe orain, bueno, tarte badugu HDN-erako, tenemos un, bueno, unos 15 minutos para el descanso, orduan, bueno, jarraituko dugu bostak eta laurdenetan, itzaldi nagusiarekin.